Hola Salaos, hoy nos encontramos en las tierras de Ávila, muy cerquita de la Sierra de Gredos. No teníamos pensado grabar hoy, pero al final hemos encontrado el ejemplar que os habíamos prometido que sacaríamos en otro programa, el Lecinum lepidum. Este tipo de boletal es conocido también como boleto lindo o boleto agradable y sale asociado a la encina. Ahora estamos en un pinar que también tiene encinas y nos ha llamado la atención este pequeñuelo que veis aquí. Este en concreto es pequeñito, pero los Lecinum lepidum suelen ponerse muy grandes y ya hemos visto otro, así que os lo vamos a enseñar. Acabamos de ver uno ahí, entre las jaras, y aunque nos va a costar un poquito entrar, vamos a ver si conseguimos llegar a él. El sombrero tiene una textura viscosa, pero no llega a ser como la de un suhuilo. Y luego van, como este ejemplar, del amarillo, del color amarillo, hasta luego puede ir en ocres, hasta un marrón también se pueden encontrar. En estos, los tubos y los cueros son amarillos desde que son jóvenes hasta la edad adulta, a diferencia que otros boletales como el edulis, que de jóvenes son blancos y luego a medida que van creciendo se van volviendo amarillos. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta y que lo diferencia de otro tipo de boletales es que tiene el pie muy robusto, como los boletus. Y una cosita es que tiene unos pequeños gránulos que son amarillos al principio y luego se van oscureciendo. Y esos gránulos es lo que nos indica que es un lecinum. Mira qué buena pinta tiene este chiquimín. Y seguimos la búsqueda, porque pese a ser la segunda quincena de diciembre, con el tiempo cálido que está haciendo, sigue habiendo un montón de setas. Hemos encontrado a los tres mosqueteros. Y debajo de los pinos, nuestro amigo el níscalo. Es cuando da gusto, cuando llegas a una zona y ves que va a haber un montón de níscalos, con solo quitar un poquito la hojarasca del pino. Menuda maravilla, vamos a cortarlos, que estos se van a la cesta. Ya hemos finalizado el día. Hemos cogido bastantes níscalos y Lecinum lepidum y bueno, pues yo creo que con esto ya tenemos suficiente y ya pues nos vamos a casa. Y a continuación veréis la sorpresa que os tenemos preparada para degustar las setas. Bueno, pues con los níscalos que cogimos el otro día hemos hecho unas croquetas y nos hemos venido aquí a la calle de la Bañeza, en la bodega de Lee, que es una antigua bodega reformada, a que nos la hagan. Es un sitio que pone muy buenas tapitas. Así que os vamos a enseñar tanto sus aperitivos como las croquetas que hemos hecho. Así que acompañadme para adentro. Y de primer aperitivo, un poco de lacón mientras esperamos que lleguen nuestras croquetas. Con estilo castellano o con estilo mandarín, al lado de una croqueta siempre ponme un botellín. Poca gente hace croquetas de níscalos, pero son un manjar delicioso. Bueno, y aparte de todo el piso de arriba que habéis visto, tiene una parte de abajo con un salón muy amplio, en el que tiene el karaoke y unas cuantas reliquias de que les queda de la antigua bodega, como son las tinajas antiguas y la máquina de tabaco que os vamos a enseñar en un momentito.
Pues espero que os haya gustado el vídeo con las setas nuevas que os hemos enseñado, y si os ha gustado, por favor, suscribiros y darle la campanita, y así os avisa cuando saquemos más vídeos. Y un besito, salaos. Tiene una textura... Ya empezó, es cosa. Pues con los niscas o los... Perdón, ya me he liado. Me da un poquito de miedo, que luego me quemo como con el niscas.